Bueno, yo empecé a comprar discos vinilos a los 14 años, que iba con mi viejo siempre todos los domingos a la feria Tristán Narvaja. Me acuerdo una vez estaba pasando por una de los puestos y encontré un vinilo de los Beatles que me encantaba en esa época, Abbey Road, a 100 pesos, que es este acá lo tengo. Es mi primer disco a 100 pesos y tal, mi viejo me lo compró. Y bueno, ahí ya empecé bueno, empecé a coleccionar, ¿no? Entonces lo que hacía para comprar, porque no conocía mucha cosa, yo había comprado también en la feria que me había salido 20 pesos, en los 500 mejores discos de la historia de la revista Rolling Stone. Entonces lo que hacía yo era, todas las semanas, yo me iba aprendiendo las tapas de los discos, están por acá. Como buen nerd, me iba aprendiendo todas las tapas de los discos para después cuando iba por todos los puestos buscando los discos. Y así fue que empecé a conocer distinta música, que en general no estaba en internet. Por ejemplo, Creedence Clearwater Revival, Simon & Garfunkel, Jimi Hendrix. Bueno, de a poco empecé a comprar y veía por el título. Y así fue como que me empezó a gustar lo del vinilo. La parte de las tapas de los vinilos para mí son como pequeños cuadros, se podría decir, porque ya lo que es pasado al disco es un cuarto, como te decía. Entonces hay tapas que para mí merecen tenerlas en vinilo por cómo es, cómo te llama la atención. Y en especial cuando se pone la púa sobre el surco, sentís como no sé, una calidez, sentís cómo va pasando la púa. Es como que te da otra forma de experimentar la música, eso para mí también es muy importante.